tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de River Plate en contra de Binacional. Y bueno cracks, Binacional y River Plate se miden el día de hoy en el Estadio Nacional del Perú por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores. Y es que amigos, el millonario viene de igualar 2-2 frente a Brasil. En Brasil frente al Sao Paulo por la tercera jornada del grupo D y marcha como segundo con 4 unidades, 2 por debajo de la Liga de Quito. Binacional por su parte cayó en su reciente duelo ante el conjunto ecuatoriano y se mantiene en el último puesto con 3 puntos. Cabe recordar cracks que el equipo de Marcelo Gallardo ya se había enfrentado al equipo de Binacional. En esa ocasión quedaron 8-0, el River Plate los aplastó. Cracks, estas son las posibles alineaciones del equipo de River y de Binacional. Por parte de River Plate tenemos Armani, Montiel, Martínez, Pinola, Angiler, Álvarez, Pérez, Fernández, De la Cruz, Borre, Suárez y en la dirección técnica tenemos al gran Marcelo Gallardo. Por parte de Binacional tenemos a Fernández, Arango, Tello, Cularte, Polar, Leudo, Labrín, Reyes, Mancilla, Osorio y el director técnico Javier Arce. Y bueno cracks, el partido entre River y Binacional podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN o por Fox Sports dependiendo de tu país, a partir de las 17:30 en México, Ecuador y Colombia, a partir de las 8:30 p.m. en Bolivia, Venezuela y Paraguay y a partir de las 9:30 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil y Chile. Bueno amigos, como les comenté, el equipo de River Plate se encuentra en el grupo D. Actualmente el equipo de River se encuentra en la segunda posición con 4 unidades. Mientras que el equipo de Binacional se encuentra en el fondo de la tabla general con 3 puntos. Y bueno amigos, Deportivo Binacional y River se enfrentan este martes 22 de septiembre por la cuarta jornada del grupo D de la Copa Libertadores. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar. Y nos vemos para un próximo video.